Sebastián López Valiente. Siempre hablamos de genética con Sebastián, pero hoy nos hablamos de una raza y hablamos de genética también. Sí, así es. Hoy nos tocó Santa Gertrudis. Un proyecto que empezamos en el año 2011, donde Aguaí, bueno, nos llamó al INTA para ver qué posibilidades había de empezar a trabajar seriamente en un plan de selección y mejora genética. Y bueno, hoy después de 7 años venimos a presentar los resultados que tenemos. Lo bueno es que pudimos hablar de embriones, hablamos de in vitro también. Sí, sí, sí. En realidad la verdad que hoy en día existen muchas herramientas reproductivas que facilitan todo el progreso genético, ¿no? Una vez que uno puede seleccionar un animal donde realmente sabe que es un animal probado y mejorador, es mucho más fácil replicarlo, ¿no? Indudablemente de que hubo la participación, la necesidad de saber y de mejorar el aspecto, digamos, reproductivo de, en este caso, Santa Gertrudis. Sí, 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 es, creo que eso, una virtud que tiene Aguaí, de tener claro los objetivos, de saber que la parte productiva es lo principal, además de tener premios nacionales, la cabaña, saben que acá atrás hay un rodeo general que tienen que premiarse todos los años y no descuidar el peso al destete, la fertilidad, la producción final de carne. Así que eso es muy importante. Muchas veces las cabañas se cierran un poco en los premios o en las pistas y descuidan un poco la parte productiva propia. Y la verdad que es un ejemplo de poder encontrarnos acá con índices productivos tan buenos como cualquier otro campo productivo de la zona, o mejores, y tener datos objetivos, estar generando DEPS para la raza, y además tener buenos premios a nivel nacional. Ahora, yo decía, hablamos del ciclado, 15, 17 meses, y el segundo servicio. ¿No nos alcanzó el tiempo? No, la verdad que siempre uno hace hincapié en lo que es el primer servicio, pues sabe que es el más difícil, el más complicado. En este caso, Aguaí da servicio a los 18 meses, con lo cual, por el sistema que hacen, entran sin cría al pie al segundo servicio, donde los porcentajes de preñez son buenos. Y además, dando servicio a los 18 meses, lo que utilizan ellos es una selección, registran el dato del desarrollo reproductivo, el grado de desarrollo de los órganos genitales femeninos a los 15 meses, con lo cual se puede saber tempranamente cuáles son los animales más precoces de otros que no son, que son menos precoces, y de ahí lo que hacemos nosotros es estudiar cuáles son las líneas de padre que producen hembras más precoces y las que tendremos que empezar a pensar en descartar. Podemos hablar de un crecimiento, un desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías para avanzar en esta raza. Sí, sin duda. Sin duda. Tenemos las herramientas que estamos aplicando hoy en día, ya se aplican hace varios años en otras razas. Por suerte se decidió empezar. Yo siempre digo que nunca es tarde y nunca son pocos los datos, porque muchas veces la gente no empieza pensando de que tiene pocos datos y que eso no va a causar ningún impacto, pero bueno, es cuestión de estar convencido y de estar años y años trabajando. En la genética se hace falta muchos años de trabajo y muchos años de paciencia, de trabajar seriamente, de hacer análisis serios y poder llegar a resultados serios, que es lo que hace falta para poder avanzar genéticamente en esta y en todas las razas. Y veíamos los ejemplares destacados que aparecieron en pista. Y vos marcaste eso en tu charla, en tu presentación, sobre lo que es esta recría acá en Aguaí. Sí, sí, correcto. A campo natural, sí, eso sí, una muy buena característica que tiene Santa Gertrudis, que tiene una gran habilidad materna y produce un ternero pesado al destete. Ahora, es difícil mantener todo esto, yo diría, con tanta, no solamente la pasión, sino lo que es el nivel, la calidad, la igualdad de animales, los colores. Sí, correcto. Bueno, Santa Gertrudis, al tener ese pelaje colorado, uniforme, ese colorado cereza, al ser tapado también, que da una imagen de una sensación de mucha uniformidad, y bien clasificado también por tamaño, da una sensación de homogeneidad muy, muy buena que tiene la raza. Bueno, una buena convocatoria también acá. Sí, 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 hoy por suerte nos acompañaron gente de varias provincias del país, desde La Pampa,
Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, también hubo gente de Entre Ríos que nos sorprendió, pues no lo teníamos en nuestros libros como criadores de Santa Gertrudis, pero apareció gente de Federal. Así que, bueno, por supuesto de Formosa, del Chaco, de todo el norte ha habido gente y acá de la provincia de Corrientes, así que estamos muy, muy contentos. Bueno, y ahora, ¿cómo siguen ustedes? Ayer un ciclo termina y continúa ahora, bueno, la charla durante y luego, ¿qué sigue? No, bueno, ahora hay que empezar a, digamos, a reacomodar. En Aguadilla el destete está hecho, los tactos o ecografía para diagnóstico de preñez están hechos, así que ahora hay que reacomodar el campo y prepararlo para el invierno y el nuevo ciclo productivo, ¿no? Hugo, muy amable, muchas gracias. Gracias por esta reunión que fue tan participativa, además de participativa, con mucho interés, y realmente eso deja que ustedes están haciendo las cosas muy bien. Bueno, muchas gracias, y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos, estar presente y difundir esto que digamos, de Santa Gertrudis. Lamentablemente, ahora cuando hablamos de la convocatoria, no pudieron venir gente del Paraguay, donde, sobre todo el Chaco paraguayo, donde el Santa Gertrudis es bastante importante, que suelen venir acompañados todos los años, este año no pudieron. A mí realmente me sorprendió cuando vos estabas haciendo tu presentación y hablaste 2.000 vientres y después 4.000 vientres. Y yo decía, caramba, el trabajo que das, sí, porque estamos hablando de un ciclo muy corto, de una evolución importante y de un trabajo importante. Así que realmente tengo que reconocer eso. Sí, 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 correcto. Sí, sí, vos te referís a que nosotros arrancamos en el año 2010 con un servicio de 2.300 vientres y hoy ya estamos en los 4.000, sí, es correcto, así es. Gracias, Hugo, muy amable. Bueno, muchas gracias, Hugo.